Legacy. Cariño. Mi niña. ¿Aún sigues enojada conmigo? ¿Es por eso que tu hermosa carita se ve triste? ¿No vas a perdonarme? ¿Cómo puedo seguir enojada contigo? Eres la tía más linda del mundo. Y tú eres mi niña dorada. Mi hermosa bebé. Dime qué puedo hacer para conseguir que sonrías de nuevo. Solo dímelo. De hecho, mi ropa está pasada de moda. ¿Podemos comprar algunos vestidos nuevos? ¿Quizás también un bolso? Por eso estás triste, ¿verdad? Por supuesto, podemos. Tía, es que... ¿puedes darte cuenta a simple vista que soy una mucama? ¿Alguien te dijo eso? No, nadie me dijo nada. Yo... simplemente me vino a la mente. De acuerdo. Iré a revisar la puerta del patio. Creo que se quedó abierta. Nesli Han. Eliminar contacto. ¿Por qué tienes esa cara? ¿Te pasa algo? No pregunte, capitán. Tomé un camino, pero... no puedo ver la luz al final del túnel. ¿Y por qué tan pesimista? No tan rápido. Algunos túneles son largos. No puedes ver a dónde te llevará hasta que llegues al final. ¿Es de Nesli Han? Es de Seher. Lo olvidó en nuestra casa. Mamá quiere que se lo lleve a la mansión. Bien, escucha a tu madre. Ellas saben que es lo mejor. Toma el chal y llévaselo. Me tengo que ir de aquí. Y Yusuf vendrá conmigo.
¿Te resfriarás? Sí, ya, qué amable. ¿Qué pasa, Seher? ¿Nunca te levantas a esta hora? No dormí. Iqbal a veces tampoco puede. Da vueltas en la cama inquieta. Da vueltas y vueltas, aunque amanezca. Así pasa la noche entera. ¿Tu paz ha sido perturbada, eh? No sé, ya, para nada. Todo está bien, no te preocupes. Oye, ¿por qué no entramos? ¿Tú también te enfriarás? Anda. Espera. ¿Qué es esto? Lo que me diste. Pues son tuyos. Los compré para ti yo mismo. Yaman Kirimli. Son limosnas del hombre al que te has atrevido a desafiar. Las conservarás hasta que yo diga lo contrario. No puedes tirar algo que te regalé. Además, lo recuperaré cuando llegue el momento. Y no quiero este tipo de dramas baratos. Tu tía y yo estamos hablando, campeón. ¿Y vas a decir algo? Entra. Iba a decirte que te extrañé, tío. ¿Podemos ir al parque hoy? Tú, yo y mi tía. Bueno, tú y yo... Seguro, campeón. Pero hoy estoy ocupado. Iremos mañana. ¿Te parece bien? Está bien. Tía, ¿ya escuchaste? Iremos juntos al parque mañana. Lo escuché. Ahora baja a desayunar. Estaré allí enseguida. Espera, campeón. Bajaremos juntos a desayunar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Seher. ¿Estás bien? Es que te ves muy pálida. ¿Por qué no pudo dormir? Nos encontramos en el jardín. No logró descansar. No dormiste, ¿verdad, Seher? Sí, no pude dormir, pero ahora estoy bien. No. No, no estás bien. Suhal tiene razón. Te ves muy pálida, Seher. ¿De verdad estás pálida, Seher? ¿O estás enferma? Me sorprendí al no verla cuando desperté. ¿Por qué te escapaste al jardín tan temprano? Bien, no pude dormir. Pesadillas.
Ojalá me hubieras despertado. Sí, al menos lo hubieras despertado, Seher. Además, el matrimonio es para apoyarse. Lo sé, es por experiencia. El matrimonio es lo más valioso que hay. Sí, cariño, tienes mucha razón. No te preocupes, hermano. Siempre estoy con ella. No la pierdo de vista. No olvides los huevos, queso, queso fresco, queso crema suave y también un poco de queso trenzado. Ay, también verduras. Lechuga, calabacín, cebollín, manzana, fresas y unas naranjas. Neslihan, no olvides las frutas. Cariño. Lo siento mucho. Estaba pensando. ¿Dijo alguna cosa? Tranquila, yo me ocuparé del resto. Iré a ver quién es. Firat, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Pues, lo mismo de siempre. Hay mucho trabajo. El chal de Seher. Lo dejó en casa. Mi madre me pidió que lo trajera. Bien, entra. No te quedes en la puerta. Mi tía se alegrará mucho de verte. Anda, entra. Si tienes tiempo, quiero preguntarte algo sobre el trabajo. Y pensé que también podríamos tomar café. ¿Pero qué es eso? Pediste café, ¿no? ¿Creíste que tomaríamos el café juntos? Estoy un poco ocupado. Pero es una buena idea. Así me tomaré un descanso. Por cierto, quiero hablar contigo. ¿De verdad? Al principio tuviste muchas ideas. Más tarde comprendí que era cierto. Eres previsora. Creo que serás útil para la empresa a largo plazo. Bien. No sabía que pensabas así. Te lo agradezco. Me has hecho inmensamente feliz. Supongo que debí decirlo antes. Ya que muy pocas personas merecen que les des una oportunidad cuando aún no han adquirido experiencia. Te estás convirtiendo en alguien clave para la empresa. Agradezco tu esfuerzo y tus aciertos. Has hecho una gran labor. Si han habido aciertos,
no es por mí. Sin duda se trata de ti. Bueno, tú me has apoyado como nadie lo había hecho antes. Tu presencia siempre me ha dado fuerzas. Y aún lo hace. Puedo asegurarte que haré todo lo posible para ser digna de tus cumplidos. Y de tu confianza también. Solo continúa trabajando duro como hasta ahora. A mi parecer, tu esfuerzo y aciertos han sido importantes. Una vez que se ganan por completo mi confianza, difícilmente la perderán. No te olvides de eso. ¿Cómo te atreves a hablar así? ¡Contrólate! Ahora escúchame bien. No volverás a decir ni una sola palabra más. Y te largarás mañana temprano de la mansión. Te prohíbo que te vuelvas a acercar a mi familia. Eso nunca. Eres la última persona en este mundo a la que traicionaría. Puedes confiar en mí completamente. Estás de suerte, jovencito. Tan pronto como llegué a la cocina, horneé tu pastel favorito. Qué gentil. Buen provecho. Ah, olvidé sacar la ropa para lavar, Neslihan. Voy a subir por la ropa sucia, ¿está bien? Jenger le hará saber a Seher que estás aquí. Disfruta tu pastel, jovencito. Muy bien, tía. El clima ha estado muy cálido. Es que parece que este año no hizo tanto frío. Así es. El clima ha cambiado mucho. No puedo parar de comer pastel. ¿Te gustaría un poco más? No, comí suficiente. ¿Sabes? Está delicioso. Mucho. Llamada Deborah. ¿Señora Seher? ¿Hay algo en lo que la pueda ayudar? Muchas gracias, Jenger. Estoy bien. Su hermano, el señor Firat, está aquí. Y él quiere verla. Estaré ahí en unos minutos. ¿Puedes llevarlo a la sala si no es mucha molestia? Está bien.
tú... estás algo pensativa. Te ves deprimida. Sí, algo. Bueno, pero recuerda que hay días buenos y malos. Ya sabes, la vida es como una rueda. A veces estás arriba, muy arriba. Y por supuesto, luego vas hacia abajo. Después de todo, es una rueda. Es por eso... abajo, arriba. ¿Señor Firat? La señora lo está esperando en la sala. Gracias. Firat, bienvenido. Gracias, Eger. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Nadire está bien, ¿cierto? Bien, bien, mamá está bien. Te manda sus saludos. Olvidaste tu chal y te lo traje. ¿Por qué te molestaste? Pude recogerlo otro día. Es mamá. También la conoces. ¿Y cómo está Yaman? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ah, de acuerdo. Me gustaría verlo. Ha estado muy ocupado desde esta mañana y no quiero interrumpirlo. Bienvenido, Firat. ¿Cómo estás? Estupendo. ¿Y tú qué tal? ¿Por qué no me dijiste que Firat estaba aquí? ¿Te vas a quedar? Vamos a cenar juntos. Muchas gracias, pero tengo que irme. ¿Cómo va el matrimonio? Supongo que no podría ser mejor. Comenzó un nuevo periodo para los dos. Nada es como solía ser. Por poco lo olvidó. Combina bien con tus ojos. Te queda genial. Ya tengo que irme. Vamos a despedirte. Guardará silencio. Si le cuentas a alguien lo que pasa entre nosotros, haré que te arrepientas. Perdonen por haber venido sin avisar, chicos. Cuídense mucho. Saluda a Nadire de mi parte. Pero la próxima vez vendrás a cenar. Sí, claro. Hacen una hermosa pareja. ¿Quién lo hubiera pensado?
¿Hay noticias de los abogados sobre la custodia de Yusuf? ¿Qué sabes? No tuvimos suerte. Tienen que esforzarse más, presionar más, encontrar la manera. Inventa si es necesario. Está bien, me encargaré. Yaman, te diré algo, pero no te enfades. Aún no puedo creer lo que pasó. No me cabe en la cabeza. Vi el gran esfuerzo que hizo esa mujer para sacarte de prisión. Todavía recuerdo cómo convenció al guardia. Luego, sus lágrimas en el juzgado. Porque no necesitaba a un Yaman en prisión. Necesitaba a un Yaman libre para casarse y poder estafarlo. Por eso lo hizo. Es una estafadora. Vaya, ¿qué haces en la habitación? Últimamente no luces nada bien. ¿O Yaman ya se habrá hartado de ti? La llaman luna de miel, pero la tuya solo duró un día. ¿Pensaste que podrías tener a Yaman bajo tu control cuando te casaras? Pero es Yaman. Además, no puedes enjaular a un león. Los cuentos de hadas no duran mucho. Ahora siéntate ahí sola y medita bien sobre ello. ¡Qué torpe soy! Lástima, me gustaba el marco. Neslihan. ¡Mira! Aún no está terminado, pero ya hice el patrón. ¿Te gusta? Dime. Te agradezco, tía. Está bien. ¿Quién soy yo para usar ropa de marca? No puedo comprar ropa cara. Supongo que merezco esto. Llamada de Bora.
Ahora me estás evitando. Si hubieras contestado, te habría dado buenas noticias, pero... si no quieres hablar conmigo... Lo siento mucho. No quería hablar con una bolsa de basura en la mano. Te iba a marcar cuando entrara. Dijiste buenas noticias. ¿Qué es? Mañana empezarás el curso de moda. Y además te inscribirán gratis. ¿Qué? ¿Es en serio? Bien, es lo menos que podían hacer después del inconveniente que te hicieron pasar. Basta con que uno se los recuerde. Fui a las oficinas para hablar con ellos. Considerando que Asu te culpó y eres inocente, tenía que haber consecuencias. Ellos cometieron una falta. ¿Tú hiciste todo eso por mí? Así es. Lo hice por ti. Porque eres... porque eres importante para mí. Bueno, no tardarán en llamarte del curso. Te informarán en unas horas. Es que no puedo creerlo. ¿Cómo te lo voy a agradecer? No lo sé. A lo mejor podemos planear una celebración. ¿Qué dices? No puedo salir ahora. Mi tía no me lo va a permitir. Bien, lo dejamos para otro momento. Está bien, te debo una. Pero ahora tengo que irme. Mi tía vendrá pronto a buscarme. Hasta luego. ¿Hola? Justo a tiempo, amigo. Mordió el anzuelo. Esa estúpida cree que se inscribirá gratis al curso. Lo pagaré de mi bolsillo por ahora. Pero llegará el momento en que lo recupere. Cuenta con ello. ¿Tía? Papá, por primera vez existe otro hombre que me cuida. Es gentil y bueno. Se llama Bora. Me siento muy protegida. Buen provecho, capitán. ¿Dónde está Ibrahim, capitán? Hablando con el jefe. Lo llamaron para lo de su cambio. Bueno, así que se va, ¿no es así? Ibrahim, ¿qué pasa? ¿Cómo puedes dejarnos, amigo? No empieces a llorar, no me voy. Retiré la petición. ¿Cómo que la retiraste, amigo? ¿Significa que no me iré? Es la decisión correcta. ¡Qué buena noticia, amigo! ¡Felicidades! ¡Qué bueno que no te vas! Pero dijiste que estabas muy seguro. Sí, así es. Pero ya sabes.
No puedes darle la espalda a tu familia y dejarlos atrás. No pude hacerlo. No, mire. Los cuentos de hadas no duran mucho. ¿Aún conservas todo eso? ¿Sigues construyendo castillos en el aire? Ya no tengo más sueños contigo. Me quedo con estas cosas para nunca olvidar cómo me engañaste. Es como un recordatorio. Yo trato a la gente como se lo merece. Y tú mereces algo peor. Agradece que está Yusuf. O si no... Tía. No puedo dormir. ¿Puedes contarme una historia? Tu tía está ocupada, campeón.